Hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, me levanté temprano, me fui a llevar a Santino a la casa de su amiga, acomodé un poquito, saqué ropa de la soga, tengo como un desastre ahí en el living, pero bueno, no importa. Me voy a poner a entrenar como habrán visto, ya me cambié y después cuando termino me pongo a acomodar todo así ya me queda todo listísimo. Así que comencemos con este día que hoy tenemos piernas full. Hoy las voy a matar. Y bueno, les voy a dejar en la cajita de descripción este video de esta chica que la conocí hace poquitito y la amo. Así que el video que yo voy a hacer hoy se los voy a estar dejando en la cajita. Vayan, chusmen ahí que va a estar el enlace. Así que comencemos. Bueno, el domingo no hicimos mucho porque fue un día más bien familiar, así que no fuimos al parque, hicimos un montón de cosas en familia y la verdad no pude grabar nada. Acá una fotito del almuerzo. Y ahora que es más tarde, me van a acompañar a hacer mi rutina de skincare, así nos preparamos para irnos a dormir. Bueno, como vieron anteriormente, hoy me levanté, fui a comer abajo con la familia de Martín de ahí. Después de eso nos fuimos a la plaza todos, cosa que no pasa nunca, mi suegra, mis cuñados. La pasamos increíble y me olvidé de grabar. Les iba a decir, vieron que a veces les pasa, pero bueno, no sé si a gente le pasará, pero como nos reímos tanto y estuvo tan bueno, me olvidé de grabar absolutamente todo, me relajé. Y bueno, ya me di un duchazo, no me lavé el pelo porque me lo lavé ayer, así que lo voy a dejar descansar hoy. Pero me van a acompañar a hacer mi rutina de skincare. Así que comencemos. Bueno, le puse la luz que viene con el palito selfie rosa que me había comprado. Voy a comenzar con los ojos porque tengo una máscara que es waterproof. Si no, yo no uso esto. Estoy usando la crema Pond, la C, que es para desmaquillar, que siento que me va mucho mejor. Pero bueno, vamos a sacar ahora esta máscara. Esta es la cremita que yo les digo, la Pond's Crema C.
remueve maquillaje e impurezas. Y bueno, básicamente lo que hago es ponerla en toda la cara, cejas, porque hoy me maquillé, es más, les grabé un short que seguramente ya lo habrán visto, el de probando las esponjitas, porque el que grabé anterior no me gustó como quedó. Y ahora lo que hago es esto, empiezo a pasar por todo el rostro, yo tenía base puesta, me puse muy poquito, pero igualmente tenía base de maquillaje, y empiezo como a derretir todo. Como si fuese un gel, porque me quiero comprar un gel limpiador, pero aún no consigo ninguno. Así que nada, cuando lo encuentre, lo voy a estar comprando. No me acuerdo qué pollita me dijo que en Coto creo que había uno. Y que voy a tener que ir a Coto porque hace un montón que no voy. Y también en las pestañas. A lo más grande lo sacamos con el bifásico. Ahora humedezco con un algodón, un poquitito de agua y sacamos esto. Listo, ahí quedaría. Próximo paso, hacemos doble limpieza. Voy a agarrar mi jabón de confianza. Ahí se los voy a mostrar. Es este de Neutrogena, que es fórmula suave. Es para piel seca y sensible. Muy poquito producto hay que utilizar. Bueno, así lo enjuago y bueno. Y ya está lavadito. No me sequé la cara aún porque el próximo paso es lavarse los dientes. Así ya me seco toda. Ahora sí, ya esto haríamos. Esas ojeras rominitas, Dios mío. Bueno, seguimos con otra parte que tónico no estoy usando por el temita de mi piel reseca. Así que vamos a ir derecho con el serum, que es el de siempre, el de Dadatina. Bueno, lo dejo que se absorba bien, así me pongo un hidratante. Bueno, voy a usar esta que es la que tengo acá en el baño, la Nivea. Y bueno, gente, esa sería toda la rutina que yo me hago de noche. Tengo ganas de comprar retinol. Ya para mi edad creo que estaría bien que empiece a usar retinol a la noche. Voy a investigar bien cómo hay que usarlo, porque la verdad nunca en mi vida usé. Y qué otra cosa les iba a contar. Estoy con el micrófono porque ya están todos durmiendo. Y me tengo que levantar súper temprano. Mañana arrancamos la semana. Santino tiene educación física muy temprano en el polideportivo. Así que tenemos que estar así. Arrancamos la semana otra vez full entrenamiento, porque esta semana estuvo media flojita. Pero bueno, le vamos a seguir echando muchas ganas, que venimos súper bien. Así que nada, voy a cerrar este video acá. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo.